A la abeja se le ha llamado el insecto más importante del mundo. Debido a su importancia y a su forma peculiar de vida, la abeja es, después del hombre, la criatura que se ha estudiado con más atención. Los resultados de estos estudios se han publicado en más de 30.000 volúmenes y artículos. En el Instituto Científico Moody hemos estudiado durante más de 10 años a la abeja, y en ese tiempo no hemos hecho sino rascar la superficie. Pero su estudio nos ha producido un profundo respeto por este notable insecto. La abeja es una criatura sociable, y como tal, se enfrenta a los mismos problemas que la sociedad humana, como el mantener limpia la ciudad. Cuando millares de seres viven juntos, es necesario mantener unas rígidas normas de sanidad o exponerse al riesgo de enfermar y sufrir epidemias. En la colmena, las patrullas de sanidad están en constante actividad deshaciéndose de cualquier material de desecho. Cada una de las miles de celdillas se limpia a fondo y hasta se barniza una vez que se ha usado. Como resultado de este constante celo, la colmena es un prodigio de limpieza. Y no solamente eso, también tiene aire acondicionado. Las fluctuaciones diarias o estacionales en temperatura constituyen un crítico problema de supervivencia. Las larvas morirían si la temperatura en el área de incubación descendiera a menos de 32 grados centígrados o sobrepasara los 36 grados centígrados. Las antenas son los órganos sensoriales de una abeja. Con ellas captan cambios de temperatura de un cuarto de grado centígrado. Si la temperatura desciende, las abejas se atiborran de miel. Y un acelerado proceso metabólico transforma la miel en calor. El calor irradiado por miles de cuerpos forma una manta de aire caliente. Cuando la temperatura asciende en el verano, las abejas traen agua y la distribuyen en la colmena. El vigoroso movimiento de sus alas produce corrientes de aire que evaporan el agua, y así desciende la temperatura. Noten cómo se sitúan las abejas para regular el movimiento del aire. Adentro hacia un lado, afuera hacia el otro. Las leyes internacionales reconocen el derecho que tiene cada país para controlar el paso de personas por sus fronteras. Solo se permite la entrada a quienes cumplen con ciertos requisitos. Existe una sorprendente similitud entre esta conducta y la que se observa en la colmena. Las centinelas constantemente vigilan la entrada. Cada colmena tiene un olor peculiar. Y un toque de la antena basta para informarle a la centinela si la que trata de entrar es una ciudadana o una extranjera. A las extranjeras se las rechaza enérgicamente. La avispa hizo un deliberado esfuerzo para introducirse en la colmena a fin de robarle su miel. El gusano solo pasaba por ahí. Pero no importa. El castigo a la intrusión es el mismo. Un platillo con agua azucarada le permitirá a usted hacer una interesante observación sobre la eficiencia de la sociedad apícola. Coloque el platillo en un lugar tranquilo de su jardín. Quizá pase inadvertido algunas horas o días. Pero una vez que una abeja exploradora lo ha descubierto, en cosa de minutos, otras se presentan. ¿Cómo pudieron tantas encontrarlo tan aprisa? ¿Acaso la exploradora retornó a la colmena y las condujo al platillo? No. Aunque parezca increíble, en realidad la exploradora les dijo literalmente dónde había localizado el alimento.
El mundo le debe gran parte de sus conocimientos sobre el sistema de comunicación de las abejas a la penetrante observación y perseverancia del brillante científico austriaco Dr. Carl von Frisch. El Dr. von Frisch hizo miles de observaciones durante más de 25 años, ensayando una teoría tras otra, hasta que, finalmente, descubrió el lenguaje de las abejas. Entre otras cosas, la exploradora les dice la clase de néctar que ha encontrado, proporcionándoles simplemente una pequeña muestra. Les transmite más información mediante un elaborado baile en forma de ocho. El contoneo es una parte importante de la danza. El vigor que le imprima al movimiento del abdomen indicará el contenido azucarado del alimento. El alimento puede ser regular o bien algo como para entusiasmarse mucho. Cuando una exploradora baila en línea recta hacia arriba en el panal, está indicando que pueden encontrar el alimento volando directamente en dirección al sol. Si el alimento se encuentra en sentido opuesto al sol, entonces baila en línea recta hacia abajo. Con solo variar el ángulo de la danza, la exploradora puede orientarlas en cualquier dirección. 90 grados a la derecha del sol, 40 grados a la izquierda del sol. Pero, ¿cómo puede una abeja seguir una orientación con respecto al sol? Esto significaría que la abeja tiene una especie de sextante o brújula. Y así es. En su ojo compuesto tiene una extraordinaria brújula de luz polarizada. Pero a más de saber la dirección, la abeja debe conocer la distancia si es que va a encontrar el alimento. Observen nuevamente la porción central de la danza. El tiempo que tarda cada contoneo y el número de sonidos que emite en cada zumbido son las formas en que indica la distancia hasta la fuente alimenticia. Esta exploradora les está indicando a las otras que el alimento se encuentra a medio kilómetro. Esta otra, que la fuente está a una distancia de 2.7 kilómetros. La información lleva implícita algo más que la simple distancia. Una abeja vuela normalmente a 24 kilómetros por hora. No obstante, su velocidad puede variar de acuerdo con la dirección y velocidad del viento. Debes saber el esfuerzo que requiere llegar a la fuente alimenticia a fin de resolver todos esos problemas. Para demostrar que el lenguaje de las abejas funciona a perfección, colocaremos tres comederos. El primero, cerca de un riachuelo. El segundo, al lado de un bosquecillo. Y el tercero, junto a una cerca. A la exploradora que descubrió el primero, se le marca con un punto. A la que dio con el comedero número 2, con una barra. Y a la que encuentra el número 3, con una cruz. En cosa de minutos, las abejas exploradoras retornan a la colmena y presurosas comunican su hallazgo a las demás. Veamos que también reciben e interpretan el mensaje. Las abejas se aglomeran en torno, percibiendo con sus antenas el movimiento de la exploradora. A estas abejas se les marca con un símbolo igual al de la exploradora de la que reciben instrucciones, pero con diferente color. En unos instantes, las abejas así marcadas empiezan a llegar a los comederos. Pero solo las marcadas con puntos van al comedero número 1. Únicamente las marcadas con barras visitan el número 2 y exclusivamente las de cruces se presentan en el 3. En cada caso, las abejas acuden solo al comedero que se les indicó. Como vemos, la danza de la abeja es una sesión de instrucciones en la que les comunican a las demás datos específicos y precisos sobre la clase de alimento, su contenido azucarado y la dirección y distancia que deben recorrer para alcanzar la fuente. La cantidad de combustible con el que se abastece la abeja da idea de hasta qué punto confía en la exactitud de la información que recibe. Uno supondría que la abeja que sale de la colmena iría con el tanque lleno de combustible, pero no es así.
El medir del contenido estomacal de las abejas, que van a lugares predeterminados, revela que solamente toman suficiente combustible para llegar a las flores que van a libar. El llevar más agotaría las reservas de miel de la colmena y reduciría la cantidad de carga que pudiera transportar de regreso. Esto es en extremo grave para la abeja. Si se queda sin combustible antes de llegar a la fuente de abastecimiento, muere. A veces usted ha visto a una abeja luchando en el césped. Algo imprevisto hizo que se quedara sin combustible. La puede usted empujar y hasta colocarla en un lugar elevado para que despegue, pero no puede volar. No tiene suficiente combustible para accionar los músculos de sus alas. Pero suminístrele un poco de agua azucarada o de miel y antes de mucho, allá va. En realidad, la vida de las abejas depende de la exactitud de la información que han recibido. Y el sistema da resultado. En un año, en los Estados Unidos tan solo, se recolectaron 112 millones de kilogramos de miel. Esto fue además de aproximadamente dos veces esa cantidad que utilizaron las abejas para su propio consumo. Lo cual significa que libaron, transportaron y elaboraron aproximadamente 680 millones de kilogramos de néctar, que convertido en miel llenaría 41 millones de cajas y formaría una pila de 13.000 kilómetros de altura. La población en la ciudad de las abejas varía según la época del año. Sus 80.000 habitantes en unos cuantos meses se reducen a 15.000. Y luego, igual de súbitamente, aumentan de nuevo. Esta fluctuación no es un accidente, sino el resultado de un sistema sumamente cuidadoso de control de la población, cuya base es la abeja reina. Cuando se necesita una reina, un grupo de obreras llamadas nodrizas selecciona varias larvas muy jóvenes y las alimenta con una abundante ración de jalea real. Una de ellas se transformará en la reina. Así, en un sentido muy literal, una reina se hace, no nace. Las celdillas de estas larvas se agrandan para darle cabida a su mayor tamaño. La reina recién formada anuncia la llegada aún antes de surgir. Su agudo zumbido es la señal de reto para que la otra reina se apreste a combatir. Las reinas ensarzan en un combate a muerte hasta que una vence. La reina vencedora es una formidable productora de huevecillos. Pone más del doble de su peso en huevecillos en un solo día. Sin embargo, no es la reina quien dispone el número de huevecillos que ha de poner. Estos se lo fijan. A la reina la alimentan y cuidan sus nodrizas. Mientras más la alimentan, más huevecillos pone. Variándole la cantidad de alimento, las nodrizas regulan el número de huevecillos que ha de poner y así regulan la población. Pone los huevecillos uno en cada celdilla. A los tres días, la larva sale del huevecillo. La larva nunca deja la celdilla que la protege. Todo el alimento que necesita para su desarrollo se lo preparan y llevan ahí. Esto también lo hacen las nodrizas. Durante los seis próximos días, las nodrizas efectuarán miles de visitas a cada celdilla. Imagínense, miles de viajes para criar a una sola abeja. Y puede haber miles de larvas, todas desarrollándose al mismo tiempo. Y a cada una hay que prepararle la fórmula precisa, regulando tanto la cantidad como el contenido del alimento. Y el panal, el hogar en el que se crían las larvas, el almacén de néctar y polen, es una maravilla de construcción. El material que se utiliza
La cera es producido también por las propias abejas. Consumen grandes cantidades de miel. Una vez que están repletas de miel, estos ingenieros se agrupan en el lugar de la construcción y se cuelgan una debajo de la otra. Estas escaleras vivientes son posibles gracias a unos potentes garfios en el extremo de cada pata. Hora tras hora penden así, con las abejas de la parte superior soportando el peso conjunto de todas las de abajo. Hasta que finalmente, tras unas 24 horas, empiezan a aparecer unas escamas delgadas cerosas en su abdomen. La abeja transfiere entonces las escamas a su boca, en donde las amasa y reamasa mientras las mezcla con un líquido espumoso. Y el resultado final es la cera. Este pedazo de panal pesa unos 30 gramos, pero recoger ese néctar representó para las abejas un recorrido total de 30.000 kilómetros. Y más de 100.000 horas para transformar el néctar en miel y cera. Aparte de 18.000 horas adicionales empleadas en elaborar la cera para el panal. Y todo esto conforme a un programa preciso, puesto que el resultado final debe ser el aprovechamiento máximo de este material tan costoso. Si la abeja necesitara hacer solo una celdilla, la cilíndrica sería la forma ideal. Le convendría bien a la abeja, y tiene el volumen máximo con la cantidad mínima de material. Pero cuando se colocan juntas estas celdillas, vean, las ventajas desaparecen. Hay una pérdida de espacio entre las celdillas. Y lo que es más importante, los lados de una celdilla no forman ningún lado de la celdilla adyacente. El pentágono podría venirle bastante bien a la abeja, pero no existe ninguna posibilidad de que con esa forma se tengan todos los lados en. Esta adyacencia de los lados es posible únicamente con tres secciones transversales: el triángulo, el cuadrado y el hexágono. No obstante, el triángulo suministra la menor cantidad de espacio de que pueda disponerse, tomando en consideración el material usado. El cuadrado resulta bastante mejor, pero no es tan eficiente. El hexágono es, sin duda alguna, lo que resulta ideal. Y por supuesto, es la forma que emplean las abejas. Suministra el mayor volumen posible con el mínimo de material, y es con mucho la más resistente. Los ingenieros han producido, copiando este tipo de construcción, el más grande elevador de silo del mundo. En la construcción de aviones ultrasónicos actuales, se emplea el principio del panal. Se coloca un armazón en forma de panal entre dos láminas metálicas, proporcionando la resistencia máxima con el menor peso. La ciencia moderna, con sus veloces calculadoras y complejas fórmulas matemáticas, no ha podido mejorar la eficacia del panal, la forma estructural ideal. La abeja es extraordinariamente hábil en el campo técnico y mecánico, un área en la que el hombre, por cierto, también lo ha hecho bastante bien. Pero la abeja parece tener éxito en un campo en el que el hombre, al parecer, fracasa. En la sociedad de las abejas no existen problemas obrero-patronales, no hay huelgas, se desconoce el desempleo. No impera el crimen ni la delincuencia juvenil. Nadie se rebela contra la autoridad. Nadie pone en tela de juicio la efectividad de la sociedad apícola. Debemos reconocer, sin embargo, que es una eficiencia totalmente despiadada. No hay desempleo, porque las abejas se apegan a un absoluto y rígido control de la natalidad, sujeto a las condiciones económicas. No hay necesidad de planes de jubilación y de servicios médicos, porque la ley de la colmena exige que las abejas literalmente se maten trabajando durante las 5 o 6 breves semanas de su existencia, aunque puedan vivir varios años. Si la reina no pone la cantidad de huevecillos requerida, es aguijoneada hasta que muere. En cuanto termina la época de celo, pronto se suprime a todos los zánganos. En la colmena, el individuo no es nada.
El Estado es supremo. Este sistema funciona con la abeja porque la abeja sigue un patrón de conducta específico muy bien delimitado. Y se encierra en ese patrón, por lo que ha sido llamado antes, en el pasado, instinto. Hay algunos que proponen que el hombre debía adoptar una estructura social similar a la de las abejas. Ellos se dan cuenta de que proponen algo totalmente cruel, una sociedad inhumana. Ellos se dan cuenta igualmente que el hombre no ha estado encerrado nunca en un patrón de conducta. Y así lo que proponen es sustituir obligación por instinto. Ninguna persona consciente prestaría su apoyo decidido a tal proposición a menos que hubiera decidido aceptar dos pilares que sostienen en pie al materialismo ateo. Uno supone que el hombre es un animal desarrollado altamente y que difiere de los animales inferiores solo en grado, no en clase. El segundo, que no existen reglas absolutas de lo que es bueno o malo. Y que las reglas que tenemos son, en fin, en alto grado artificiales, ilusorias e impracticables. En otras palabras, se supone que no existe un patrón que satisfaga las necesidades especiales del hombre. Y que el hombre puede desarrollar sus propias normas o aún tomar las prestadas del comportamiento animal. ¿Pero es verdad que el hombre ha sido dejado sin una norma de comportamiento? La historia indica claramente que toda civilización y sociedad se han basado en principios morales y éticos que están contenidos en los 10 mandamientos. Ahora muchos empiezan a reír cuando se les mencionan los 10 mandamientos. Opinan que ya están fuera de moda, que ya no vienen al caso dentro de la moderna sociedad. ¿Pero es cierto eso? ¿Cuánto hace que leyó usted los 10 mandamientos? Contienen cosas tales como no hurtarás, no codiciarás ni matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tiene algo de malo este patrón de comportamiento? Imagínense qué pasaría si los hombres estuvieran automática e irrevocablemente sujetos a este patrón. No habría guerras, ni crímenes, problemas raciales, ni pobreza. Se podría disolver el ejército y la policía. No habría cerraduras en las puertas. El hombre podría dedicar su atención y su esfuerzo a lo que es constructivo. No, no hay nada malo en el patrón. Es perfecto. La dificultad estriba en el hecho de que el hombre no ha seguido bien este patrón. En verdad, hay mucha evidencia que apoya la conclusión de que el hombre, por sí mismo, es moralmente incapaz de apegarse a este patrón. ¿Pero por qué? El enlace es lo que falta. ¿Es esto un accidente o una imprevisión? Ahora bien, si un insecto ha sido encerrado en este patrón, de seguro un dios omnipotente podría encerrar al hombre en este patrón. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, es obvio que el hombre no está encerrado en ningún patrón. Al menos en este no. Ahora piensen bien por un momento. Si hubiera Dios encerrado al hombre en un patrón de comportamiento, lo habría privado de su verdadera esencia humana. Lo habría desprovisto de su libre albedrío y poder de elección. En lugar de sujetarle a fuerza, le ha suministrado algo infinitamente más maravilloso. Dios se ofrece a sí mismo como enlace para el hombre. En cordial, personal y vital relación de amor. La posibilidad de esta relación es la diferencia básica y fundamental entre el hombre y los animales. Los estudiosos del comportamiento animal jamás han descubierto la menor evidencia de una conciencia de Dios en ningún animal. Por otro lado, se ha descrito al hombre como a un incurable religioso. Esta sed insaciable del hombre por conocer a Dios es universal. En ciertas partes del mundo,
esta sed de Dios ha sido brutalmente suprimida. En otras, tratan de ignorarla. En otras, en fin, está tan torcida y disfrazada que es casi irreconocible. Pero esta básica necesidad del corazón humano es universal. Sin esta vital relación con Dios, el hombre está incompleto, inseguro, conturbado. Dios no ha tomado providencias para el éxito y felicidad de los hombres, aparte de esta relación con Él. Porque Dios nunca quiso que el hombre viviera separado de Él. La Biblia, la palabra de Dios, explica de manera clara y concisa cuáles son las premisas básicas para establecer esta relación con Dios. La primera es el reconocimiento por nuestra parte que solos no podemos guardar los 10 mandamientos, que somos pecadores y necesitamos ayuda. La segunda es un paso de fe, que recibimos esta relación con Dios como un obsequio. En el Evangelio de San Juan 1:2 se lee, «Mas a todos los que le recibieron, esto es a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Esta es la solución de Dios al problema del comportamiento humano. Ataca al problema humano de raíz, no a un grupo, sino al individuo. ¿Será capaz esta relación con Dios de resolver los problemas del mundo? Pues sí, puede resolver los problemas de esa parte del mundo del que usted es el principal responsable, los de su vida. Y de ahí, extenderse a otros, conforme sea usted testimonio viviente del poder de Dios para transformar una vida humana.